Have you ever seen a cloud of butterflies? Well, you can in the Mexican state of Michoacán. The millions of monarch butterflies that come to central Mexico every year are now on their way to their summer home, but this year they leave behind some very happy locals. This year's influx of butterflies was more than double that of last season at the famous Monarch Butterfly Bioreserve in the state of Michoacán. And it's all because of the state's beautiful weather and its concerned locals, whose careful efforts have, in part, helped save the creatures from extinction. Por supuesto que fue una excelente temporada en la cual rebasamos todas las expectativas al incrementarse en un 144% del volumen de mariposa monarca comparado con la temporada anterior. Fue una muy buena temporada que además todos los visitantes que estuvieron en el santuario pudieron apreciar el vuelo de manera muy permanente, ya que los días fueron muy benevolentes, hubo mucho sol y eso permitió que la mariposa estuviera volando todos los días, excepción de 6 días que hubo mucho frío y alguna de lluvia. Income from the butterfly's visit to the sanctuary brought in an estimated 290 million pesos, more than double the income from last year. Y en cuanto al número de mariposas monarcas, se estima que se llegaron alrededor de 212 millones de mariposas, de las cuales 180 millones de mariposas llegaron a los santuarios de Michoacán. Locals are grateful for the butterflies and do everything they can to make their stay a pleasant one. Over the last 4 years, more than 1 million pine and sacred fir trees, both big butterfly favorites, have been planted. One more step towards ensuring the butterflies return next season.